suffer under a lack of public spaces. It's particularly important that we have, we reclaim these public spaces for us. And I think open platforms such as Decidim exactly do that. It's not only open source so that other people can fork it or reuse it and build upon it, but also it is it has these values that we want to reflect in our society encoded in the way it's designed. Modelo democrático, la gracia que tiene precisamente es que los ciudadanos deciden qué información o qué información no quieren dar al Estado. Precisamente otros modelos de sociedad lo que tienen es el paradigma según el cual el Estado necesita saber la máxima cantidad de información de la gente sin saber muy bien por qué, nada más que por el fin del control por el control. Entonces la democracia lo que nos permite es ejercer un control consciente sobre qué información tiene nuestro gobierno de nosotros y con qué fines la utiliza. So we have about 50,000 registered users on Decidim, and the number is still growing as we have a voting phase going on in participatory budgeting. Many citizens are saying that, oh my god, I fought it like 15 years with the city to get this thing done, and now they have this participatory budgeting, so this is my only chance to pull this through. La iniciativa de transitar de una democracia directa a una democracia participativa es justamente con la idea de encaminar esos ánimos que tienen las personas en la Ciudad de México de hacer que su ciudad sea mejor. No es una solución tecnológica mágica que cuando lo activas permite, digamos, que la ciudadanía participe en general. Requiere de políticas de participación y políticas democráticas valientes que cedan la soberanía que existe en los gobiernos y lo cedan a la ciudadanía a través de mecanismos concretos de democracia directa, democracia deliberativa, y que fin permite desplegar todo un ecosistema de participación y de democracia radical.